después volviste a la televisión abierta, la Así Somos. Volví a la Así Somos, sí. En una, es que además, tiempo de pandemia. No, y tiempos raros, porque sí, piensa que veníamos, piensa, en octubre fue el estallido social. Después aparece la oportunidad de, Así Somos. En una Así Somos que en ese momento estaba como ya queremos hacer algo renovado, no estaba Salfate, que era el alma de Así Somos, sí, por centenares de años. Entonces, no era como tan, era como un poco difícil sacarle ese... sacarle el alma a un programa, meterle almas nuevas que no tenía idea cómo van a funcionar. Ah, claro, sí. Pero sin lo que la gente veía Así Somos por algo, ¿cachai? Y ese algo o ese alguien en este caso no estaba. Entonces, era súper raro. Yo lo pasaba bien porque además estuve con la Jenny, estuve con Nacho Lira, como que igual tuvimos súper buena onda, hicimos súper buen equipo, se hablaba de temas muy entretenidos, pero claro, como que partimos y de repente vino la pandemia y no solo era ingrabable por una cuestión de logística, sí, por protocolos que más encima estábamos todos descubriendo qué mierda está pasando, si hiciera, y en segundo lugar era como... No sabemos siquiera si vamos a seguir, como era un poco imposible, claro, toda la tele estuvo igual también, no es algo, sí, personal. Y ahí, bueno, no seguimos más nosotros y creo que volvieron a... Nunca más vi Así Somos tampoco, sí, por el horario. Volvió y volvió Salfate, y volvió, sí, a lo que la gente igual buscaba, sí, en verdad. Está perfecto. Pero claro, Así Somos para mí es un periodo tan corto que no sé si duró más de 2 semanas que me es difícil decirte, claro, qué tal fue. Porque no tuve mucha experiencia. ¿Cuál fue ese conflicto, además de la pandemia, con los directivos que dijeron, no, hasta aquí llegamos, no, más allá de cero, la pandemia? O sea, era más que lógico, como, sí, chiquillos, era como, no se diga más, obvio, como, era tremendamente comprensible, pues, si, no era como, no es como que te diga, pucha, igual vamos a ver más adelante, es como, en la época, esto fue en marzo, uh-huh, marzo 2020, no había ni vacunas, ¿cachai? No se pensaba en las vacunas, se pensaba que España, Italia y estaba la cagada en el mundo, que estaban Estados Unidos cerrando sus bordes. Eso era, o sea, no había nada más. Y de repente llegó el me acuerdo que era un médico tal, y trajo el bicho a Chile. Y, o sea, en esa, ¿verdad?, época, ¿cachai? Sí, como no se sabía nada más y era súper lógico. Si alguien te decía, oye, parece que vamos a suspender esto por pandemia, era como súper lógico. No fue un conflicto, muy por el contrario, fue como, bueno, nada que hacer. Se acepta. O sea, yo no podíamos ni ir a comprar a la esquina, po. Claro. ¿Qué iba a poder ir a trabajar?